Señora Rosario Guerra, hoy se encuentra usted en la UAM Iztapalapa, una universidad pública financiada por un pueblo que paradójicamente no puede hacer que la mayoría de sus hijos acceda a la educación superior, teniendo usted el inalienable derecho de presentarse en esta universidad y decir y proponer cuanto usted guste, no tiene la menor calidad moral para hacerlo. No tiene calidad moral porque no se representa a sí misma, no es una cuestión personal. Usted representa la plataforma electoral de un partido nacido de la corrupción, juguete perverso de quien representa lo más cínico y desvergonzado de la política mexicana, esa mujer llamada el Esther Gordillo. No tiene calidad moral porque ha venido a insultar nuestra inteligencia, y ojo con esto, quiere hacernos creer que compite por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, cuando en realidad usted tiene plena conciencia de que el papel que su partido le ha asignado es únicamente la preservación del registro electoral, llave que abre la puerta del presupuesto público, esa droga que a ustedes enloquece a costa de la miseria de las mayorías. No tiene calidad moral porque en su campaña está ocupando groseramente un discurso de género que insulta a las dignas y por ello verdaderas luchas feministas, cuando tras usted, ocultado por usted, un poder falocrático, machista y prepotente la sostiene, el poder del grupo del Esther Gordillo. Yo no tengo nada, absolutamente nada de qué avergonzarme en mi desempeño público. Tengo la cara limpia, las manos limpias y totalmente mi conciencia en paz conmigo mismo. Y si estoy haciendo una campaña, es precisamente porque quiero poner en la agenda de la ciudad los temas que a la gente le importa.